Entre copias, regalos y uno que otro lapicero, es como subsisten en esta temporada vacacional las papelerías. Las ventas caen más de un 50% ante la falta de educandos en las aulas. Ahorita a partir de que salieron los niños de la escuela, la verdad es que bajan muchísimo las ventas. Este, ahorita nada más es como esperar la temporada buena, que es en agosto. Y... Para los comerciantes es momento de reacomodar el negocio. El tiempo libre entre cliente y cliente da la oportunidad de hacer una reestructuración del comercio y renovarse. Pues yo creo que más del 50%. Ahorita lo único que se trabaja más son las copias y los fines de semana son fundamentales para los regalos, este, bolsas. Sin embargo, la temporada de bajas ventas es corta y en agosto se contrata incluso personal extra para hacer frente al regreso a clases. Es así como los dueños de papelerías no ven la luz al final del día en esta temporada vacacional, que es una de las más difíciles de sortear para ellos, con imágenes de Alejandro Sánchez, Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa.